Necesitamos 3 yemas de huevo, 100 gramos de azúcar, 50 gramos de harina fina de maíz, maicena, 500 mililitros de leche y unas gotas de esencia de o aroma de vainilla. En un cazo con el fuego al 7 he puesto la leche con el azúcar. Cuando empiece a hervir lo quitaremos del fuego. Añadimos unas gotas de esencia o aroma de vainilla. El siguiente paso es mezclar la maicena con las 3 yemas en un plato. Cuando la leche comience a hervir, apagamos el fuego. Ahora, con el fuego muy lento, al 2 o al 3, añadimos nuestra mezcla de yemas y maicena, poco a poco, como que estaríamos preparando una bechamel. Poco a poco vamos removiendo hasta conseguir la textura deseada. Si veis que no podéis, que todavía os quedan grumos, podéis pasar un poco con la batidora, los quitáis. Y ahora he subido el fuego ya al 6 porque ya me está quedando una textura más espesa. Y si os fijáis, bueno, pues ya me queda muy poco. Cuando consiga la textura que quiero, la quito del fuego y la dejo enfriar a temperatura ambiente y luego al frigorífico. Esta crema, pues al ser casera, hay que consumirla pues en un día o dos. No se puede tener en el frigo de días. Igual que si estáis haciendo una bechamel. O sea, cuando veáis que ya está, lo quitáis. Pasado la crema a este bol, estoy grabando para que veáis lo espesa que tiene que quedar, y cuando se quede fría, primero tened la temperatura ambiente, lo metéis en el frigorífico un par de horas hasta para poder usarla. Está riquísima.